El país se ha consternado cuando ha visto y se ha enterado, por ejemplo, del diario del padre Pica. ¿Cuántos niños han sufrido? ¿Cuántos niños más hay o hubieron que sufrieron y que hoy son mayores de edad y que ni siquiera pueden denunciar porque ya esos delitos han prescrito? Creo que es importante que nosotros, que nos llamamos o nos llaman padres de la patria, de verdad pensemos en el pueblo, nos despojemos de nuestros intereses y pensemos más allá por el bien común. Hoy por hoy yo sé que esos niños, que ahora son mayores de edad, se han quedado tristes porque han habido un grupo de parlamentarios que no han pensado en ellos y que solo están cuidando a una persona, y lo más lamentable es que Creemos y Comunidad Ciudadana se haya juntado juntamente a los autodenominados evistas para cerrar este proyecto de ley. ¿Cuándo se podría volver al tratamiento de este proyecto de ley? Ahora mismo tenemos todavía la posibilidad de reconsiderar la ley, que esperamos que esta semana lo podamos hacer. Caso contrario, no lográramos el 2/3 que es necesario para la reconsideración, estaríamos hablando que en la nueva legislatura, una vez que haya nuevo presidente, nuevas elecciones, se retome este proyecto de ley, que esperamos que en algún momento tenga que salir. No pensando mal de nadie, creo que es importante darle certidumbre a la población, es importante dar muestras de que sí queremos cambio en la justicia, pero sobre todo los más débiles, los indefensos, siempre serán nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, y no puede volver a suceder lo que ha pasado. O sea, tiene que sentarse un precedente bastante fuerte en el país. No pueden haber internados donde mandamos a nuestros niños confiados en que van a estar bien, donde tengan que abusar de ellos. Es muy lamentable, porque también he estudiado en un internado y me consterna toda la noticia.